los niños se sienten muy contentos, ¿no? En este año Olimpiadas Bravinas 2019, ya estamos ya por culminar. Mañana es el último día con el atletismo y el jueves estamos con la clausura. ¿Qué disciplinas han llevado a cabo en esta minoría? Hoy día hemos tenido la final de balón mano y en el campo 1 hemos tenido la final de básquet, pero hemos llevado atletismo, básquetbol, balón mano, hemos tenido vóley, tanto para damas y para varones. ¿Cuándo se inició esto? El 11 de octubre. ¿Cuándo culmina? El 12 de diciembre. Dos meses ha sido porque, como ven, el ministerio no quiere que agarremos otras horas, entonces tenemos que hacer las horas efectivas en la hora de educación física. Por eso, así como ven, solamente salen las aulas que participan, nada más. ¿Cuál va a ser la premiación que se le va a otorgar a los ganadores? Bueno, el día jueves tenemos la premiación, que son medallas para los campeones, y para el día de la inauguración, que también tuvimos el pasacalle, también hay otro premio sorpresa. ¿El jueves a qué hora es? El jueves empieza cada uno en su turno, a las 8 de la mañana, son para el turno de la mañana, los campeones del turno de la mañana, y a la 1 de la tarde, los campeones del turno tarde. ¿En este partido quién ganó? Ahorita ha ganado el cuarto B, que es el turno de la mañana en el balonmano de la profesora Marta Violeta. ¿Qué tan importante es que se desarrollen esos eventos deportivos escolares? Bueno, como puedes ver, es importante, ¿por qué? Porque los niños confraternizan, tanto los niños, los padres, los profesores, porque también tuvimos eventos de padres, ellos confraternizan, ven el respeto que hay que tener ante el oponente y entre los mismos compañeros trabajo en grupo. ¿Cómo está el desempeño de los alumnos en estos juegos? Hoy muy contento porque después de 3 años volvemos a hacer unas olimpiadas acá en el Jorge Bravo. Así que ellos están muy contentos, muy felices y así como lo ves ellos están motivadísimos por eso. Ojalá que el siguiente año sigamos ahí con el mismo entusiasmo y la misma emoción para hacer las olimpiadas. Sí, llegamos a la final por una mala comunicación, quizás perdieron por wall cover en algunos partidos, pero sí llegaron a la final. Sí, han quedado en tercer puesto creo que han quedado los niños de sexto grado C. No sabría decirte porque como es de promociones y nosotros estábamos en Olimpiadas, se encargaban los profesores tutores. Nosotros solamente apoyamos la inauguración y ellos ya se encargaban de llevar a los niños. ¿Cómo están con los escolares que vienen participando? Claro, de ellos como... El mensaje es no solamente para los niños, sino que para todos, que practiquen el deporte, que es bueno, que es salud, es vida. ¿Y qué más, no? Y decirle a los padres que en estas vacaciones ya se olviden de los celulares y las tablets, la tecnología y que los incentiven más en practicar el deporte.